El próximo domingo 18 del presente mes se llevará a cabo la convención del Partido Revolucionario Moderno PRM. De acuerdo con las declaraciones del presidente de la comisión organizadora del proceso de selección en San Francisco de Macorís, Ramón Gervasio de León, todo está previsto para elegir a las nuevas autoridades. Ya está muy avanzada, ya están registrados todos los participantes, que es un buen número. Por ejemplo, a nivel de municipio hay alrededor de 1.28, más lo que conforman las 19 zonas, los distritos municipales, cada uno con su plancha. Hay en muchos de ellos que hay de dos planchas, lo que significa un número significativo de dirigentes que aspiran a cargo de elección en términos partidarios. Aquí lo tenemos prácticamente todo listo. Los aspirantes a las diferentes posiciones dentro del PRM en esta ciudad afirman que, a pesar del proceso, las relaciones y la unidad se mantienen intacta. Bueno, se sienten bien porque le han dado la oportunidad de elegir a los líderes que lo van a defender y lo van a dirigir durante este proceso venidero del año 2020. Claro que sí, nuestro partido está unificado y con criterio y todos tenemos el discurso de que gane el mejor. Compactado, nosotros todos estamos unidos, aquí hay democracia, sobre todo en nuestra convención premiará la democracia. Nosotros, de la mano de Dios, saldremos airosos de esta convención. Dentro del partido hay un gran dinamismo. Realmente todos los compañeros están involucrados en esto. Estamos haciendo lo que se dice la fiesta de la democracia, pues aquí todos somos hermanos. Para NTN, Yoani Cordero.